Valencia se corona campeón. El público está garido, vuelto loco y sin idea, señores. Señores, nuevamente Filadelfia lo hace 2018 y lo repite 2022, señores. Filadelfia rumbo a la Serie Mundial, mi gente. Diego, señores, el de Filadelfia. Diego, palabra para mi gente, ¿cómo te sientes? Demasiado contento, esto es algo increíble, nunca pensé que íbamos a lograr algo así con un grupo de jugadores nuevos, pero la verdad que todo aquí, esto lo demuestra que nada es imposible. Oye, yo creo que nos vemos en Houston, porque ya yo compré mi vuelo para ir a Houston, así que traigan ese campeonato para acá, para Filadelfia. Bueno, por lo menos acá vamos a jugar varios juegos, esperemos que todos los fanáticos estén con nosotros y nos apoyen y nos den esa energía como siempre. Muchísimas gracias, Diego, vete a celebrar con tu gente. Gracias, mi hermanito. Estamos aquí. Vamos, dímelo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, hermanito, contento, feliz, agradecido de Dios primeramente por darme esta oportunidad. Un sueño hecho realidad, la ciudad de Filadelfia, la organización, algo histórico. ¿Un momento perdieron la fe de que este juego no podía suceder hoy? No, nunca. Nunca hemos perdido la fe desde el día uno en la postemporada. Nunca hemos perdido la fe que vamos a ganar, nunca vamos a ver el juego. Siempre tenemos la fe en alto y que vamos a ganar. Ya, no te voy a quitar mucho tiempo de celebrar, pero yo quiero que tú me traigas esos cuatro juegos que el equipo completo traiga el campeonato para acá, para Filadelfia. Claro, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Gracias a Dios, estamos aquí, ahora nos faltan menos, nos faltan cuatro victorias. Felicidades, mi hermano, te lo cuidas. Nuevamente, felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes, Ser Anthony? Oh, me siento muy bien, gracias a Dios, muy contento, o sea, sueño hecho realidad. La lluvia un poquito, un poco te traiciona en esos momentos, ¿cómo te sentiste? Sí, ya me pasó.
Estamos bien, ganamos. Estamos contentos. Eso pasó. Ya ni me acuerdo. Señores, será Andrés Domingo. Felicidades. Yo estoy maravilloso con ustedes, mi hermano. Hey, nos vemos el jueves. ¿Cómo te sientes con esta celebración? Súper contento de volverlo a lograr. Dímelo, ¿estamos ready para Cristiano Houston o los Yankees? Claro que sí, estamos ready por cualquiera que sea, lo estamos esperando. Eso, felicidades, hermano. Gracias. Suerte. Sosa, una palabrita, ¿cómo te sientes con esta celebración? Súper contento, la verdad que... Gracias a la ciudad de Filadelfia, muy contento. ¿Estamos listos para ganar los próximos cuatro que vienen? Seguro que sí, estamos listos para competir. Ahí mi gente, hoy tenemos Sosa. Felicidades, mi hermano. Mr. Tanso, congratulations. Thank you very much. Bring that home, okay? Bring that home. We will. All right. Ranger coming in, get saved. Tocayo, ven. ¿Cómo tú estás? Por fin me dio. Señores, nos encontramos con Ranger Suárez. Le dije una vez que somos tocayos porque yo soy Ravel Suárez y él es Ranger Suárez. Ranger, felicidades. Tremenda participación aquí. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bastante contento. Contento por el equipo, por las fanaticadas. Me siento bastante contento. Sé que es un momento ahora mismo de celebración, pero cuando te regreses a Venezuela, ¿te integrarás ya a la liga? Esperemos, ojalá. Quiero jugar, pero vamos a ver qué me dice el equipo. ¿Clásico Mundial? Sí, si me invitan, allá voy a estar representando a mi país. Desde pequeño siempre he querido representar a mi país y espero que se logre este año. Sé que tiene que irte a celebrar, pero nos quedan cuatro más. ¿Estamos ready para esos cuatro más? Sí, por supuesto. Para esto luchamos todo el año. ¿Houston o Yankees? ¿Con quién te gustaría enfrentar? No importa, ya estamos aquí. Lo importante es que estamos aquí nosotros en la Serie Mundial. Ranger Suárez, mi gente. Gracias, mi hermano. Felicidades. Gracias.